volvimos a Cusco y ya estamos instalados en el Amaru 1. Un lindo hotel, una habitación con un primer piso chiquitito, muy bien decorado. Y aquí vamos a pasar las dos últimas noches. Volvimos a Cusco y estamos en el Amaru 1. Es más grande que el anterior. Estamos en el primer piso del hotel. Con la galería correspondiente, aspecto antiguo. Esto es nuestra vivienda, miren. La 201. Parece una tranquera. Qué maldita. Todo madera, mucha madera, muy bien decorado. Seguimos en este primer piso. Unos cuadros muy elocuentes. La decoración. Y la escalera que va descendiendo, que vamos a seguir viendo a continuación. Consecución del hotel que estábamos viendo, planta baja ahora del Amaru 1, aquí en Cusco. Escalera que recién descendimos. Y esa galería que veíamos en el primer piso, ahora la vemos desde abajo. Florecido y con muchas plantas. El centro del hotel. Aquí la entradita del hotel. Esta puerta se ingresa a la recepción. Aquí se sale. Y aquí la escalera pegadita nomás que sube al desayuno que ahora vamos a estar. Pero vale la pena que miremos lo que es la calle. Ya lo vimos en el primer Amaru. La callecita estrecha. Las casitas. Y allá abajo está la plaza principal. Miren el coche, miren este coche que va a pasar. Apenitas pasa, que son muy luchos los conductores. Otro que pasa con cierta velocidad por esta callecita. Para volver a la pista. Y ahora sí, esta es la parte del desayuno y del comedor. Muy bien puesto. Insistimos con la madera, que es el principal elemento de este hotel Amaru 1 en este caso. Vayan más cerca del centro que el primero. Son aproximadamente las 9 de la mañana. Por las callecitas de Cusco. Negocios abiertos en este lunes, primera zona de la mañana. Música de fondo. Enfrente. Y allá, la calle que sube, el coche que viene, es la de nuestro hotel. Bueno, estamos con el amigo Guaire, estudiante de historia, que nos va a comentar qué estamos viendo, qué tipo de piedra estamos apreciando en este momento y de qué se trata. El tipo de piedra que tenemos en este palacio se llama la diorita verde. Son piedras de origen volcánica. Toda esa construcción trata del año 1200, que perteneció a la casa del sexto Inca, Inca Roca. Y las piedras están compuestas por minerales como la mica, feldespato, cuarzo. Tenemos que entender que antiguamente las personas estudiaban lo que son las energías. Entonces son piedras que absorben bastante energía por el mineral cuarzo que tiene. Entonces en todo este palacio que estamos viendo, si usted se da cuenta, hay muchas personas que están tomando sí. Fotografías, de lo cual se trata de la piedra más importante de Cusco, la piedra simbólica, la piedra más famosa, que sería la piedra de los 12 ángulos, o una de las piedras más pronunciadas, más fotografiadas que tenemos en el Cusco, y que tiene mucho que hablar sobre con la arquitectura que estamos viendo en todo este palacio. Uh-huh. ¿Y cómo es la arquitectura? ¿Cómo podrías definir la arquitectura? Es una construcción que llegó a tener 5 puntos antisísmicos, un trabajo tan perfecto que se ha llegado a perfeccionar a través de otras culturas que estaban antes que los incas. Estaríamos hablando de la cultura Huari.
lo cual esa construcción solamente tenía dos puntos antisísmicos. Los incas estudiaron ese trabajo para poder sacar esta construcción que estamos viendo ahora presente aquí. Y cuéntame, me decías de la señora que estaba vestida de inca, ¿cómo se llama esa vestimenta? Es el atuendo que el gobernante inca lleva antiguamente. La parte se puede identificar que es un gobernante inca porque en la cabeza tiene un mascay pacha, que es un atuendo de oro, en lo cual en la parte alta tiene una, tres plumas de la selva. Claro, entonces eso quiere decir que este señor es el que tiene el báculo, ¿no? El báculo del poder. Él tiene el mascay pacha, entonces él sería el gobernante inca, ¿no? Representa al inca emperador. Bien. ¿Y este palacio qué palacio es? Fue la casa del sexto gobernante inca llamado Inca Roca. En el año 1534, este lugar se transforma en la casa del primer obispo del Perú, Fray Vicente Valverde. Porque la construcción que estamos viendo era mucho más grande, era el doble en época inca. Fue destruido en el año 1534 la llegada del primer obispo del Perú, Fray Vicente Valverde. Hoy en día sería el Museo del Arzobispado. Dentro se pueden ver pinturas del año 1700 y 1800 de la escuela cusqueña. Diego Quispe Tito, Marco Zapata, pintores muy importantes del Cusco. Ahora, también algo muy importante de todo este muro que vas a ver son las bases. Te vas a dar cuenta de las piedras más pequeñas y más menudas, cuando hoy en día nosotros las hacemos al revés. Acostumbramos a poner los cimientos grandes en la parte baja y las pequeñas las ponemos en la parte alta. Ese es al revés. Pero ¿por qué razón ellos las hacían de esta manera? En el Cusco cada 300 años tenemos terremotos fuertes, que en algunos casos pasan más de los 8 grados. Cuando van a pasar esos terremotos, las piedras pequeñas de las bases van a cumplir la función de jugar como villas, de acomodarse unas con otras, no dejar que la construcción venga a caer o a colapsar, pero siempre y cuando la construcción no sea recta. Por esa razón que si se da cuenta la construcción inca, tiene una inclinación ligera. La inclinación que tiene es de 8 a 13 grados, forma piramidal de ambos lados. Es como nosotros, ¿no? ¿Cómo nos paramos mejor? Estamos con las piernas juntas, caemos con facilidad. Piernas separadas, más equilibrio, más estabilidad. Entonces, de la misma forma, los incas las tenían que hacer inclinadas de ambos lados para que la construcción sea más resistente, más estable. Así la base sea más ancha y las piedras pequeñas puedan jugar como villas. Una cosa que me sorprendió, las callecitas estrechas, ¿no? Claro. Eso es muy, muy llamativo, ¿no? Claro. ¿Qué tienes que decir al respecto de las callecitas tan estrechas, tan chiquitas? En particular. Las calles en el Cusco son muy estrechas, muy pequeñas, a raíz de que en la época inca no teníamos carros, no teníamos vehículos, lo cual por acá, por esta calle, fácilmente podía transitar una llama, como animales que solamente teníamos acá en aquel tiempo, y como para la gente nada más. Y aparte que la estructura, si tenemos que hablar del Cusco antiguo, bueno, el Cusco antiguo está bajo tierra, porque ahorita solamente estaríamos viendo un 20% de lo que fue destruido. Claro. Por ¿destruido por sismos o por otra cosa? En el año 1572, el virrey Toledo de España manda una carta en la cual se destruye más de 3.000 lugares aquí en el Cusco. Entonces ahora solamente estamos viendo el 20% de lo que era en la época inca. Claro. Perfecto. Bueno, amigo, muy explícito, muchas gracias y bueno, hasta cualquier otro momento. Nos estamos yendo de Perú, de Lima y de Cusco. Casi las 5 de la tarde, del 5 de octubre de 2015. Lo hemos pasado muy bien en estas dos ciudades, en Lima y en Cusco, y en algunas menores. Nos hubiera gustado quedarnos más, pero tenemos que volver. Lima, fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro, el mismo que fundó Cusco, pero el 23 de marzo de 1534. Lima se halla en la ladera occidental de los Andes centrales, en la costa central del Perú, en una zona desértica. Con características muy especiales en cuanto a su clima y a su relieve. Es una zona desértica, lo dicho. Su costa es acantilada. En cuanto al clima, en Lima está la corriente fría de Humboldt en el mar, pero en la tierra, por encontrarse en una latitud subtropical, el sol calienta la misma, lo que provoca que el aire cálido ascienda y se formen nubes a 500 metros, pero no son nubes de lluvia, puesto que son muy pocas las precipitaciones anuales que ocurren en Lima. De este modo,
El clima se puede resumir en subtropical, fresco, desértico y con pocas precipitaciones. También es cierto que la humedad prima en Lima. No así en Cusco, pero sí en Machu Picchu. Hay muchas variantes. En Cusco, en Machu Picchu, puede llover, salía el sol a la hora, puede ocurrir un gran viento, salir el sol muy temprano, como ocurre por estos parajes, ya a las 6 de la mañana, es de día, pero oscurece a las 6 de la tarde. En Lima y en Cusco, con sus animales venerados por sus antepasados y por los incas, como la serpiente, el puma y el cóndor. Pero en lo más moderno, sin duda es que la llama y la vicuña son los dos animales por excelencia de este país. Algunos también mencionan al gallito de las rocas. El cuy tiene también su parte importante. En cuanto a la flora, lo que resalta es la cantuta, la flor de la cantuta. Y el amancay, claro está. Lima y Cusco, con su historia, su arqueología, sus reliquias, sus iglesias y sus basílicas, con su gastronomía y su bebida. Con el ceviche y con el pisco. Hemos estado en numerosos lugares como Ollaytaytambo, Sacsayhuamán, Urubamba, por supuesto Cusco, Machu Picchu, Lima. Y en todos lados hemos percibido el aroma, por un lado de la modernidad, pero por otro lado de la historia, de los quechos y de los incas, con todo lo que ellos representan. Lima y Cusco, con sus callecitas pequeñas aquí en Cusco, producto de la historia, producto de los incas. Tanto Lima en 1981 como Cusco en 1983 fueron declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por eso es que no solamente que no se pueden tocar, sino que tampoco se pueden agregar cosas en su geografía. El sol que ya se pierde en estas latitudes, como dijimos, ya a las 6 de la tarde de noche. Por eso tienen tanta veneración los peruanos hacia este astro. Por supuesto, les viene de antaño, les viene de los incas, que supieron tener en el sol a un dios de los más importantes. ¿Qué podemos decir de Machu Picchu? Un santuario, una fortaleza, llámele como quiera, impresionante. Una de las grandes maravillas del mundo, sin ningún lugar a dudas. Una obra titánica, colosal, que en parte tiene explicación y en parte no. Tal vez sea mejor guardar el secreto, el enigma. Lo
Los incas no dejaron escrituras. Será por eso quizás que sea más enigmático el porqué y el cómo de su construcción. Nos estamos retirando de estas tierras peruanas. Con el recuerdo de Atahualpa, Pachacuta, Manco Pacap, Garcilaso de la Vega, personajes históricos. También, en forma más moderna, con Chabuca Granda. Y su canción, y su arte. Recorrimos muchos sitios y en todos percibimos ese gusto por lo antiguo, por la tradición, por la historia que tienen los peruanos. De allí, su veneración no solamente a lo quechua, al inca o a cualquiera de sus caciques que marcaron un tiempo y que perduran en la memoria, sino que también tienen una enorme veneración por el general San Martín y en menor medida, pero también por Simón Bolívar, que fueron quienes libertaron estas tierras. Ellos también forman parte de la historia grande del Perú. ¿Acaso sea por esto que el peruano en sí siente una gran admiración y respeto por todo lo argentino? Nos estamos yendo entonces de Perú, de Lima y de Cusco, disfrutando de su historia, de sus piedras. Cada una expresa algo, tiene un poco que decir, tiene un poco que mostrar, de sus maderas, de su gente, de su gastronomía y de sus bebidas, de sus paseos, de su arqueología, de sus innumerables iglesias, museos, basílicas, etc. Toda una historia atrás, un presente de lucha y de pujanza, y un futuro con incalculable esperanza. Muchas gracias, Perú. Muchas gracias, Lima. Muchas gracias, Cusco y Machu Picchu, que poseen en cada paso y en cada cosa el alma de los quechuas y de los incas, y de los citados referentes, Pachacuta, Atahualpa, Manco Cápac, o Garcilaso de la Vega, Chabuca Granda, o el nombre que usted prefiera. Chau, Perú. Muchas gracias. Y será hasta cualquier momento.